¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde les invitamos, como siempre, a repasar toda la actualidad que nos ha dejado esta jornada de martes 19 de junio. Una actualidad con la que vamos a comenzar con esa primera conferencia de los municipios turísticos que ayer se presentaba en rueda de prensa en Tenerife. Una rueda de prensa a la cual acudió el vicepresidente de la asociación y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y José Julián Mena, el alcalde de Arona, en una rueda de prensa en la que informaron que que hay 16 municipios turísticos de los que 12 van a participar en esa primera conferencia que se va a celebrar el viernes 22 y sábado 23 de junio en el municipio de Adeje en Tenerife. De los 16 millones de turistas que visitaron Canarias en 2017, más del 80%, unos 13 millones, lo realizaron a los municipios turísticos que componen esta asociación de municipios turísticos de Canarias. Son el Ayuntamiento de Adeje, Arona, Guía de Isora... Mogán, San Bartolomé de Tirajana y y previsiblemente en pocos meses podrían incorporarse próximamente Pájara, Puerto de la Cruz y Breña Baja. En esa primera conferencia los municipios abordarán intentar llegar a un acuerdo con respecto al borrador del decreto del alquiler vacacional que presentaba hace menos de un mes el gobierno autonómico. Vamos ya con otros asuntos porque hoy es 19 de junio, lo que significa que ya se ha abierto el plazo para poder formalizar la matrícula para aquellas personas que han sido seleccionadas para la escuela de idiomas de Maspalomas y también el aula escrita de Mogán. Aquellas personas que han sido seleccionadas ya tienen que formalizar esa plaza si han sido seleccionadas de manera presencial, no siendo válida la vía telefónica o la página web, por lo que la Secretaría estará abierta durante el periodo de matriculación de lunes a viernes de 9 a 1 de la tarde. Los alumnos en reserva deberán esperar al 11 de julio, fecha en la que se publicará una nueva lista de admitidos. Los que no solicitaron plaza deberán esperar al 16 de julio para conocer si aún quedan vacantes en los grupos. Hasta el día 6 de julio estará abierto el, plazo de, el periodo de matrículas para la Escuela Oficial de Idiomas y el aula escrita a la Escuela Oficial de Idiomas que tenemos en, en Arguineguín, en nuestro municipio. Eh, y el año pasado eh, se iniciaba la oferta de dos eh, grupos. El básico 1, inglés básico 1 y el básico 2. Este momento ya ha pasado el, el periodo de preinscripciones. Hoy sale el listado de las eh, matrículas aceptadas y ahora hay que formalizar esa matrícula. en la Escuela de Idiomas de, del Tablero. Animamos a todas esas personas que estén interesadas eh, a, 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 a ahora mismo, en este momento, pues a formalizar esa matrícula... para que luego pues no se queden fuera de esa plaza que, que requieren y que necesitan. Y el próximo 18 de agosto se cumplen 10 años de la tragedia ocurrida en Barajas. Hablamos del accidente aéreo de Spanair, el JK5022 con destino a Gran Canaria, que se estrellaba perdiendo la vida a 154 pasajeros que iban en el. Ahora el Ayuntamiento de Mogán quiere homenajear a esas personas que perdieron la vida en aquel accidente, ofertando 50 entradas para asistir al homenaje que se va a realizar en Las Palmas de Gran Canaria a cargo de la orquesta y coro sinfónico de esta localidad, que servirá para recordar a esas 154 personas que perdieron la vida en el siniestro aéreo. Un evento que la presidenta de la Asociación de Víctimas de ese accidente, Pilar Vera, destacaba por su importancia relevante para las familias, pues se busca, en sus propias palabras, que la música sea el bálsamo que dulcifique las heridas que todos llevan en el corazón con motivo del décimo aniversario del fatídico accidente aéreo en el que fallecieron eh, hace, como decía, 10 años muchos canarios y canarias y de algunas de las víctimas también eran del municipio de Mogán, pues hemos querido colaborar con esta actividad que se está organizando para el día 18 de agosto, un concierto benéfico en el que el Ayuntamiento de Mogán va a repartir eh, 55 entradas para todas aquellas personas eh, que quieran acudir a, al, al acto, eh, a este concierto. Eh, en Las Palmas, en el auditorio Alfredo Kraus, el 18 de agosto eh, ponemos a la disposición eh, transporte gratuito y estas entradas también gratuitas para todas aquellas personas que llamen. Las entradas son limitadas, por lo tanto, a esas 55 primeras personas que, que llamen al Ayuntamiento de Mogán, eh, a la extensión 5154 eh, antes de la fecha de la celebración de, del concierto. Continuamos con más citas en el municipio porque este jueves se va a celebrar un taller para poder fomentar la participación ciudadana en el municipio y también en todas las instituciones sociales. Hablamos del taller deliberando sobre la participación ciudadana impulsado por el Cabildo de Gran Canaria que se va a celebrar el próximo jueves 21 de junio a partir de las 5 de la tarde en el Centro de Servicios Sociales de Arguineguín. La jornada dirigida... A asociaciones, colectivos, técnicos municipales, profesionales, también a la ciudadanía en general, tiene el objetivo principal de reflexionar sobre las nociones básicas de la participación ciudadana y los mecanismos de participación que hagan real y efectiva la implicación de la ciudadanía en la construcción de agenda pública y la acción del Gobierno. Y ya falta poco para la celebración de esa feria del atún que va a llegar al municipio de Mogán. Se va a celebrar sobre todo en concreto en el puerto de Arguinegui los días 3, 4 y 5 de agosto y ya se encuentran ultimando todos los preparativos para que salga perfecta esa feria del atún que se va a celebrar en el municipio. Y para ello, el próximo día 27 de junio, la semana que viene, se va a realizar una reunión con todos los actores principales de esta feria y el ayuntamiento. Llama a que aquellas personas o comercios interesados en colaborar envíen un correo electrónico a prensa.mogan.es para confirmar su asistencia. Y les invitamos a que vean con nosotros la siguiente baraja que se ha quedado en el Partido Popular para suceder en el cargo al ya expresidente Mariano Rajoy tras su renuncia en el puesto y no designar a nadie como sucesor. Por primera vez el Partido Popular se va a presentar a unas primarias y hoy mismo, hoy lunes, se abre el plazo para presentar candidaturas y concluirá el próximo miércoles. Los diferentes candidatos y candidatas que ya han demostrado su interés en presidir el Partido Popular son Soraya Saez de Santa María, María Dolores de Cospedal, Pablo Casado. José Manuel García Margallo, José Ramón García Hernández y José Luis Bayo, sorpresa de última hora ayer por la tarde tras descartar a Alberto Núñez Feijó presentarse a estas primarias, era el favorito para presidir el Partido Popular y finalmente ha descartado su candidatura. Ahora mismo está abierto el plazo para presentar diferentes candidaturas y concluirá el próximo miércoles, una vez se proclamen todos los candidatos el próximo viernes la comisión organizadora de este este Congreso convocará la campaña electoral que se prolongará desde el sábado hasta el próximo 4 de julio, guerra abierta en el propio Partido Popular. Veremos cuál finalmente es la mano ganadora en el Partido Popular. Vamos ya con otros asuntos a nivel nacional, porque el que sí ya era candidato del Partido Socialista y finalmente presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer por la noche en la primera entrevista concedida durante su mandato a Televisión Española que va a aguantar hasta 2020 en la Moncloa. Así lo ha desvelado en sus planes para convocar elecciones. Su aspiración es agotar la legislatura y convocar elecciones en 2020, tiempo en en el que se le acabaría el mandato tras presentar la moción de censura. En la primera entrevista concedida tras llegar a la Moncloa, el ya presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la normalización significa no gobernar contra el Congreso y sacar muchas de las leyes que han sido vetadas. Estas son las palabras del de actual presidente del Gobierno. Le escuchamos. Yo aspiro a convocar las elecciones. Eh en el año 2020, es decir, acotar la legislatura, creo que España tiene primero hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. Con rotundidad y nada más empezar la entrevista, el actual presidente del gobierno despejaba las dudas sobre cuánto va a durar su mandato tras haber anunciado durante la moción de censura que convocaría elecciones una vez conseguida la estabilidad. Pues bien, ya sabemos la fecha de ese mandato 2020, cuando se agotará ese plazo de la legislatura. Ahora vamos ya a consultar, ahora sí, la previsión meteorológica. Lanzarote de Fuerteventura y en el norte de las Islas de Mayor Relieve intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales, en el resto poco nuboso despejado con algún intervalo matinal, temperatura sin cambios o en ligero ascenso especialmente de las mínimas. Y en Gran Canaria en el norte intervalos nubosos con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales, en el resto poco nuboso despejado, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso especialmente de las mínimas. Y la predicción meteorológica para este viernes 20 de junio en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 27 grados, los cielos estarán totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Nosotros ya saben, volvemos mañana a las 3 de la tarde contándoles toda la última hora aquí en Radio Televisión Mogana. Hasta entonces, que pasen buena noche. Les esperamos mañana.